Bueno, este plan de pagos que estamos lanzando desde Administración Tributaria Mendoza tiene por objeto regularizar deudas de todos los impuestos provinciales, es decir, de impuestos sobre los ingresos brutos, automotor, inmobiliario, impuesto a los sellos y tasa de justicia. La posibilidad que tienen es poder realizar el plan de pago hasta en 6 cuotas, pueden adherirse hasta el 31 de agosto y tienen importantes descuentos que llegan hasta el 98% de descuento en los intereses y también en las multas. Para poder adherirse al plan lo pueden hacer mediante la página web de ATM, que es atm.mendoza.gov.ar. Ahí existe la oficina virtual donde con una clave pueden acceder y se pueden autogestionar el plan de pago, es decir, elegir las obligaciones que van a incluir dentro del plan de pago, y además también pueden colocar un CBU de una cuenta bancaria para que en el vencimiento de cada una de las cuentas directamente se haga el descuento del monto correspondiente a cada una de estas cuentas. En el caso de los impuestos patrimoniales, es decir, del impuesto inmobiliario y el impuesto automotor, también lo pueden hacer presencial al plan de pago. Es decir, pueden concurrir a las oficinas de ATM, de la Bolsa de Comercio, de las oficinas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el interior de la provincia para poder realizar el plan de pago y de esta forma obtener el plan de pago tradicional con el papel, con el volante de pago y poder realizar el pago de cada una de las cuotas en las entidades recaudadoras habilitadas, en todos los bancos y en las entidades privadas como Rapipago, Pago Fácil. El objetivo primordial de este plan de pagos que se lanzó, ¿es para saldar parte de las deudas que tiene el Estado? Bueno, tiene varios objetivos esto. El primer objetivo es, nosotros hemos notado en este último tiempo la concurrencia de muchos contribuyentes medianos y pequeños que quieren regularizar sus deudas a partir de tener ahora mayor disponibilidad para hacer los pagos y por en los meses anteriores no lo han podido realizar. Entonces se ha previsto este plan a partir de eso y la idea también es una herramienta que tenemos a partir del Código Fiscal que autoriza al Poder Ejecutivo a realizarlo y es una herramienta más para el aumento de la recaudación, tratar de dejar una provincia ordenada con las cuentas al día.